yo ya voy en mi tercer matrimonio. Pero todo bien, No, tengo 8 hijos, así que todo Karen, bien. Karen, ¿cómo estás? Saludo, Karen. Este es el libro que estaba diciendo Ramón, Ecosistemas Digitales. Así que en el coffee, en el primero, y en la hora del almuerzo, va a estar Ramón Heredia firmando todos los libros. ¿Todos los 800? No, no hay 800. Los 800, libros. Ya, muchas gracias. Disfruten Ramón, el Digital Bank. Muchas gracias. Chao, Pato, gracias. Ramón, ¿por qué no regalas este libro? Vale. Ya, regálalo. Ahí, al señor que está ahí. Que levantó la mano rápido. Sí, así de rápido. Así de rápido. Está en físico, no está en digital. Gracias a todos. Me voy con mi maleta del tiburón. Continuamos. La mochila también la podemos regalar, Ramón. Vamos a continuar. Tengo el placer ahora de presentar a uno de los siguientes speakers y también colaboradores como banco de Digital Bank. Ellos están participando desde el inicio con nosotros. Todo su equipo, Fabián, Belén, agradecidos de todo lo que están haciendo dentro de la industria financiera. Conozco muy de cerca también sus oficinas. He tenido la oportunidad de estar en las oficinas que tiene, que son muy lindas. Estuvieron la semana pasada también en Chile, conociendo un poco qué es lo que estaba pasando en la industria financiera. Se reunieron con algunas fintech, se reunieron con algunas empresas. Así que quiero que le demos un muy fuerte aplauso a José Ricaurte, VP de la banca minorista de Produbanco. José, gracias. Un placer tenerte con nosotros nuevamente. Así que el escenario es tuyo. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues buen día con todos y finalmente, como bien decían los speakers anteriores, nosotros hemos sido partícipes desde el inicio de este proyecto. Creemos muchísimo en innovación, creemos que esa es la forma en la que la banca se mirará en el futuro. Y en esa línea, pues lo que les traemos acá es una serie de historias y de productos nuevos que estamos lanzando, siempre alineados a la estrategia del banco de la sostenibilidad. Entonces, la historia que yo les voy a contar es una historia que está basada desde los inicios del banco. El banco comienza, como ustedes conocen, en el año 78, hace algo más de 40 años. El banco siempre tuvo muchísimo interés por ser un miembro activo de la comunidad, ser un miembro que devuelva a la comunidad lo que la comunidad le daba al banco. En esa línea, pues, siempre tuvo mucho interés de entender la relación con sus diferentes grupos de interés, con las diferentes personas e instituciones con las que se relacionó el banco desde el día 1. Esto ocurrió por muchísimos años, hasta que en el año 2007, cuando el banco tenía cerca de 30 años, decidimos hacer un reporte en términos de los estándares internacionales, del estándar GRI, a través del cual, de manera formal, reportábamos qué es lo que el banco hacía con cada uno de los diferentes grupos de interés con los que interactuábamos. Ese reporte fue un reporte que fue de los primeros en el sistema financiero ecuatoriano, fue muy exitoso y de hecho muchísimas entidades y sobre todo organismos multilaterales lo recogieron, miraron como una práctica muy interesante y en una conversación con la Corporación Andina de Fomento en el año 2012, precisamente sucedió lo que Julio José mencionaba antes. Ellos nos hicieron notar que teníamos un potencial de hacer muchas más cosas con grupos de interés con los que eventualmente teníamos una menor interacción, siendo el medio ambiente uno de ellos. Entonces decidimos aplicar a un fondo no reembolsable, lo que tú decías, Julio José, en el sentido de que no tuvimos que invertir nosotros directamente, sino que la CAF nos dio un fondo no reembolsable. Y con ese fondo hicimos dos cosas. La una, certificamos al banco con carbono neutralidad, un proceso que hasta el día de hoy se mantiene y tenemos ya 3 edificios certificados desde hace algunos años. Y lo segundo fue lanzamos un proyecto para hacer realidad los productos que sean medioambientalmente responsables, entre esos tanto las líneas verdes, es decir, los productos del activo, ya que estamos aquí entre personas que conocen del balance de los bancos, productos de préstamos o activos, de un lado, y pues más adelante continuar con el proceso de evolución del portafolio de productos, sostenibles. Entonces, tuvimos pues una serie de entidades que en el proceso nos han ido acompañando, la mayoría de ellos multilaterales. Como ustedes pueden ver, todos los socios que están ahí son socios que nos han fondeado en el tiempo. Y pues estas líneas verdes que las lanzamos en el mes de agosto del año 2016, al día de hoy tienen originadas más de 80 millones de dólares en créditos verdes. Estos créditos verdes en el fondo no son simples
no es una simple enunciación el decir es un crédito verde. Tiene un proceso específico que nos permite certificar, es un proceso certificado y auditado, en el sentido de que son proyectos que tienen su impacto medioambiental positivo. Entonces, con el apoyo entonces de la CAF de inicio y luego pues una serie de multilaterales que decidieron apoyarnos en el fondeo de estas operaciones, las líneas verdes fueron lanzadas, como les dije, en el 2016 y pues a la fecha tenemos más de 80 millones de dólares desembolsados. Pero claro, bajo este concepto de sostenibilidad lo que uno busca es no solamente tener el fondeo y tener los productos verdes a través de clientes que también tengan este interés de ser medioambientalmente responsables, sino que uno busca que todo el esquema de sostenibilidad esté cerrado, todo el círculo esté cerrado. Es decir, que desde la perspectiva local uno pueda tener también fondeo que tenga ese objetivo medioambiental. Es decir, clientes que deseen también participar de hacer un mejor medio ambiente. Entonces, desde esa línea, pues, les traemos dos o tres ejemplos de las cosas que estamos haciendo, las que hemos hecho, y pues les vamos a dejar en su curiosidad lo que vamos a seguir haciendo a futuro, porque esto es parte de una estrategia que tiene mucho más por detrás. Uno es la cuenta verde, que fue lanzada a finales de diciembre del mes pasado. Esta cuenta es una cuenta que está orientada hacia personas que les interesa evidentemente la conservación del medio ambiente. En los estudios que hemos hecho, identificamos muchísimos individuos que tienen el interés por dejar huella, por hacer que su dinero, en el fondo, genere un impacto medioambiental positivo. Y en esa línea, pues, buscamos personas que, además de ser preocupadas por el medio ambiente, claro, tengan capacidad de ahorro y estén buscando nuevas formas de afectar menos al planeta. ¿Por qué ser verde? Tal vez una pregunta un poco más retórica, pero evidentemente nos interesa dejar a nuestros hijos un mundo al menos igual, si no mejor, del que nosotros lo recibimos. ¿Por qué el Produbanco quiere ser verde? Nosotros somos una organización, como yo decía, que desde hace 40 años tenemos una conciencia social muy, muy fuerte. Somos signatarios de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Además, conversamos muchísimo con nuestros clientes y vamos entendiendo las necesidades que ellos tienen. El año pasado, como bien decía Julio José y Ramón, nosotros hemos participado desde el inicio, pero el año pasado les trajimos la experiencia de Bee, que es esta cuenta digital que se apertura desde la PP. Si bien no les voy a dar muchos datos porque ya les presentamos esto el año pasado, les puedo contar que Bee al día de hoy tiene más de 50.000 clientes que utilizan todas las transacciones financieras a través de esa cuenta. Uno puede pensar que en la cuenta Bee todos van a ser jóvenes, pues sí, la mayoría son jóvenes, pero existe mucha gente de los diferentes estratos de edad que utilizan la cuenta Bee. Entonces, estamos siempre cerca del cliente y ahora cuando conversamos con los clientes nos damos cuenta que hay un nicho de clientes que les interesa muchísimo la sostenibilidad. Además de eso, pues nos interesa evidentemente apoyar el medio ambiente, ¿no? Ahora, ¿qué es la cuenta verde? Es una cuenta innovadora de ahorros. Es de ahorros en el sentido puramente contable. La idea de esta cuenta es que el cliente tiene la certeza y la garantía de que sus fondos van a estar utilizados en destinos medioambientalmente responsables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los fondos que se capten de la cuenta verde van a ser prestados a clientes usualmente empresariales, corporativos y pymes que tienen una certificación, es decir, una entidad, un tercero independiente, usualmente los certificadores son internacionales o europeos, lo que hacen es certifican que la actividad de esa compañía tiene un impacto medioambiental reducido. Uno, o si no, cuando no es una actividad certificada, nosotros a través de una asesoría con un tercero independiente, lo que hacemos es le apoyamos al cliente para que pueda medir el impacto ex ante y ex post de su operación. De esa manera logramos que el ahorro que el cliente obtiene con el proyecto que nosotros estamos financiando evidentemente tenga un impacto medioambiental positivo. El proceso de la cuenta digital de la cuenta verde es un proceso totalmente digital. Acá, como los clientes son de diferentes tipos, la oferta principal evidentemente es que la cuenta se pueda aperturar desde una perspectiva medioambientalmente responsable también. Dicho esto,
lo que se busca es que el cliente no tenga que acercarse al banco, no tenga que ir físicamente al banco, porque eso implica el uso de recursos, implica generar más tráfico, implica generar pérdida de tiempo para ese cliente en un proceso que lo podría hacer desde la comodidad de su hogar o desde donde se encuentra el cliente. Entonces, el principal espacio para aperturar la cuenta es precisamente una app que el cliente puede descargarse, que es de la app del Produbanco. En la app del Produbanco, que está en los dos almacenes más grandes, evidentemente, de manera directa se puede aperturar la cuenta verde. También se lo puede hacer en oficinas, es decir, para aquel cliente que decide acercarse a las oficinas, también existe un proceso para la apertura de la cuenta verde. Ahora, les puedo contar ya de la experiencia que del total de cuentas aperturadas, 2/3 de las cuentas se aperturan online y 1/3 se apertura en oficina. Es decir, sí existe aquel cliente que todavía le gusta ir a la oficina y aperturar su cuenta, pero en general esto está orientado hacia clientes que lo pueden hacer digitalmente. ¿Cuáles son los beneficios para nuestro cliente verde? El primero y más importante, al ser una cuenta que una apertura por convicción, está el hecho de que el cliente va a formar parte de esta comunidad y va a recibir reportes de lo que el banco hace con esos recursos, es decir, dónde los invierte y el impacto que genera esa inversión de aquellos recursos. Luego, pues, sin duda, como decía antes, por convicción, él va a sentir que está ayudando al futuro, al planeta, y sin duda genera un rendimiento, porque como toda inversión financiera, la idea es que el cliente tenga el mismo tratamiento, al menos, que tiene pues cualquier otro cliente que invierta en el banco. Ahora les voy a poner un pequeño video para que miren la experiencia del cliente. A veces parece que los problemas del mundo no tienen solución, pero la verdad es que pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias en tu vida. Y si pudieras hacer aún más, al abrir tu cuenta verde, te sientes doblemente bien, porque recibes todas las ventajas de ser cliente de Produbanco y tus fondos se destinan a financiar proyectos enfocados al cuidado ambiental. Elige que tu dinero y tu cuenta sean verdes. El planeta te lo agradecerá. Entonces, no queremos quedarnos simplemente en que el proceso, que este sea un proceso aislado, en que el cliente tenga una mejor forma de aperturar su cuenta. Queremos ir un paso más allá y es integrar ese proceso dentro de este modelo de sostenibilidad del banco, este modelo a través del cual el banco busca ser aquel miembro de la comunidad que logra englobar tanto o unir pues la gente que tiene recursos que desea destinarlos a destinos medioambientalmente responsables con la gente que necesita hacer que el medio ambiente esté menos impactado. En esa misma línea, entonces, y tomando en cuenta lo que se ha dicho antes, nosotros no creemos que el banco lo pueda hacer todo. De hecho, buscamos, como bien decía Ramón, individuos, empresas que eventualmente estén avanzados en ciertas líneas que nos permitan a nosotros satisfacer las necesidades del cliente de un lado y de otro lado, pues, empujar nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, en línea de esta estrategia de sostenibilidad general y como parte de nuestra transformación digital, pues, ahora les presentamos, y este es el primer evento en el que mostramos esto de manera formal, es nuestro nuevo producto que se llama Firma Click. Firma Click es un cliente que es un producto que está orientado a aquel cliente pequeña empresa o empresa mediana. La idea de este producto es que el cliente que no tiene tiempo de acercarse al banco, que no quiere perderse en el tráfico, que eventualmente viaja, que es tecnológico y que necesita pues atención lo más rápida de parte del banco, puede tomar sus operaciones de crédito, siendo una pequeña o mediana empresa, desde una perspectiva totalmente digital. Julio José hablaba de las necesidades de regulación y cómo la regulación tiene que ir avanzando. Bueno, pues, haciendo un esfuerzo muy importante, porque tal vez esa es la parte más relevante acá, el esfuerzo desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva de procesos, es importante, pero nos ha permitido lanzar este producto que hace en el fondo es permitir que el pagaré sea firmado electrónicamente de parte de la compañía. Hace que la compañía ya no tenga que firmar nada desde la perspectiva física
y simplemente sus operaciones de crédito las pueda tomar desde la facilidad de su propia oficina o en realidad desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. ¿Cómo funciona entonces? Es el cliente solicita el token, tal vez este es un elemento del proceso que muchos de ustedes podrán decir es un elemento complicado porque es difícil de sacar el token, hay que ir al Banco Central y luego al SRI y toda la relación de promedio. Pero en realidad lo que hacemos es, le damos al cliente una asesoría completa para que el cliente pueda además hacer el proceso de obtención de esa firma o de ese token que le sirve para la firma digital de manera sencilla y su experiencia es una experiencia completa. Entonces le asesoramos. Este proceso está acompañado de un proveedor, que como se decía antes, es un proveedor que está adelantado, como decía Ramón, un proveedor que ya tiene la solución. Y a través de ese proveedor, pues el cliente solicita entonces su token, lo obtiene, solicita el crédito a su ejecutivo de cuenta, el crédito es aprobado de manera interna en el banco y automáticamente lo que hace el cliente tiene que hacer solamente es ingresa a la página de produbanco.com, con su firma electrónica procede a la firma del pagaré digital, y automáticamente el valor se acredita en la cuenta del cliente. Esto es algo que está operando. De hecho, la semana pasada logramos hacer el primer desembolso de esta operación y pues les queremos enseñar un pequeño testimonial en adelante. Pero lo relevante, ¿no es cierto?, es que es sencillo en el proceso de la firma, no genera papeles, uno puede firmarlo desde cualquier lugar del mundo y pues el desembolso es de inmediato para aquella persona o para aquel cliente que necesita velocidad. Somos clientes de Produbanco desde el año 2012, justamente desde la fundación de nuestra empresa. Siempre nos ha gustado estar porque nos han brindado mucha colaboración, mucha ayuda y hemos visto cómo han ido innovando también en el área tecnológica. Logramos utilizar el sistema tecnológico nosotros mismos sin pedir ayuda, fue bastante sencillo. Y la rapidez de la acreditación del crédito fue la parte que más hay que destacar. Y firmarlo desde cualquier lado del planeta, teniendo una computadora a bordo, teniendo este token y haciendo la firma electrónica, se puede hacer desde cualquier lado, simplemente con un mail o con una comunicación o un mensaje del oficial. Todo esto es una realidad, está operando ya y ahora vamos a lanzarlo. Ahora, estos productos no siempre se publicitan de manera general porque como son productos enfocados a nichos, la idea es que llegan al nicho específico. Entonces, si algunos de ustedes, digo porque hay gente de diferentes edades, puede pensar que hay ciertos productos que no les llegan, no los llega a conocer, no necesariamente es porque el banco no los publicita, sino que lo hacemos en función de los nichos específicos. En esta misma línea, entonces, y siguiendo la lógica de la innovación de un lado, segundo, de aliarnos con partners que estén algo más desarrollados que nosotros en ciertas líneas, pues ustedes conocen, tenemos una alianza con un startup que se llama Payphone. Esto lo hemos presentado ya en algunas ocasiones. Y pues el concepto normal de Payphone es que las tarjetas de crédito están subidas en un aplicativo. De esa manera, pues simplemente el cliente no tiene que compartir la información de su tarjeta de crédito, sino simplemente les llegaba una solicitud de pago a su celular y él procedía al pago con la tarjeta de crédito. Eso era el inicio de la oferta de valor de Payphone. Pero ahora hemos avanzado y hemos seguido entendiendo qué es lo que los clientes desean. Y con Payphone, entonces, ahora estamos en este proceso de evolución. Vamos a pasar a tener pagos a través del QR. Este QR va a estar, ustedes lo van a empezar a ver tanto a nivel de los establecimientos como a nivel de la página web del banco y de los diferentes apps que tenemos. La idea del QR es que el cliente ya no tenga que recibir entonces una solicitud de pago de parte del local, sino que él pueda generar un pago hacia el local simplemente con la lectura del código QR en el establecimiento. El rato de generar el pago simplemente apunta al QR, se genera el pago y automáticamente el establecimiento recibe el pago. De esta manera, como ustedes pueden entender, todas las tarjetas están en un mismo app y todos los pagos se pueden hacer de manera muy sencilla y la experiencia del cliente es solamente mejor. Y don Lucho, un aceite de oliva. Listo, mi Bessie, son 13,75. Don Lucho, ¿sabe qué? No me va a alcanzar, pero voy a mi casa y regreso con el dinero. Si quiere, o me puede pagar con Payphone. ¡Ay, don Lucho, usted sí es tan moderno! Camarón que se duerme.
Finalmente, dentro de, las mismas innovaciones de Payfone, de este nuevo aplicativo, el cliente además podrá recibir su llamado al pago a través de SMS, de mail o inclusive de WhatsApp. Es decir, el cliente va a poder recibir de parte del establecimiento un link que le llega a través de cualquiera de, los tres medios. Simplemente pincha el link y automáticamente se abre el aplicativo de Payfone y procede al pago. Como ustedes podrán ver, lo que estamos intentando hacer... Y voy a dejarle que siga. ¿Aló? Buenas tardes. Les saludo de parte de la concesionaria. Su auto está listo, pero es necesario cancelar su factura. Le pedimos que se acerque hoy hasta las 2 de la tarde para realizar su pago. No alcanzo a llegar hasta las 2 de la tarde. Si tiene Payfone, podemos enviarle un link de pago. Me hubiera dicho desde el principio. Listo. Le envío el link en este momento. Que tenga un buen día. Como pueden mirar, lo que estamos haciendo es englobando una estrategia de sostenibilidad a través de nuestra transformación digital. Lo que estamos haciendo es empujando a que el cliente tenga que generar menor impacto medioambiental, solucionándole lo que él necesita. Entonces, estamos combinando estas dos cosas en el sentido de que no queremos solamente la sostenibilidad por simple que pueda parecer. Tampoco queremos solamente productos digitales. Queremos que exista un proceso en el cual podamos unir las dos líneas y podamos hacer que este proceso sea sustentable en el largo plazo. Eso, no les quiero contar más, pero tenemos mucho más en portafolio. La idea es que el banco seguirá en este proceso, pero siempre atando, como les decía, la sostenibilidad dentro de nuestro proceso de transformación digital. Gracias. José, muchas gracias por tu presentación. Te invito al centro del escenario. Como lo dije en un principio, agradecerte a ti que estés acá contándonos qué es lo que estás haciendo, agradecerte al equipo, agradecer a Fabián Garzón, con quien tenemos una relación muy buena, Fabián. Y te queremos dar un pequeño presente. En todos los países damos algo típico del país donde estamos presentes. Aquí nos dijeron que lo típico era el gin. Así que te estamos dejando un gin. Además, a mí me encanta tomar. Te encanta el gin, así que te estamos dejando un regalo. Muchas gracias. Ahí está el... Y nos tomemos una foto, no te vayas. Buenísimo. Listo. Gracias, José. Gracias. Que estés muy bien. Chao.